Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra nueva edición de su programa Radiación Informativa. Les saluda su amigo Jesse Hernández. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de los Vientos, Chicago, Illinois, para todo el mundo. Y pues en esta ocasión me acompañan dos muy buenos amigos y colegas aquí de las comunicaciones. Es un placer para mí para presentarles. Angélica Meraz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Bienvenida. Y tenemos también a este galán de telenovela, teatro y etcétera, etcétera, Manu Cacique. ¿Cómo estás? Manu Cacique. Manu llega en el segundo segmento. Híjoles, la culpa la tienen ustedes. Yo sé qué nombres. Muy bien, Jessy, ¿cómo están? Gracias por estarnos aquí en este espacio, en tu programa. Nos encanta. Buenas noches. Oye, y también muy contento porque por ahí me contó un pajarillo que recibiste un premio este fin de semana. Cuéntanos un poquito. Claro que sí, ha sido un fin de semana muy, muy intenso. Estuve festejando mi cumpleaños el sábado, 25 de agosto. ¿Cuántos cumpleaños? Cumplí 33 años, gracias a Dios. Ay, te ves de más. Sí. Esto, qué jovencito. No es cierto. ¿Apenas 33? Apenas 33. Yo pensé que tenías como unos 27. Ay, sábado de la vida. Ya no lo puedes arreglar. Claro que sí. ¿Puedo decir el nombre de la radio que hizo claro, ese evento? Claro, que sí. Claro aquí que no sí. hay problema. Aquí tú, al rato nos aflojan el billete. Bueno, esto fue un evento que organizó Radio Sónica Awards 2018. Es el tercer aniversario de ellos, en el cual otorgaron premios para el talento local, tanto en la música, radio y teatro. Yo hago teatro. Hubo una categoría de mejor actor por Mariposas Enjauladas y gané. Gracias a todos ustedes. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy, muy
traído el premio, se me olvidó decirte que lo trajeras aquí para presumirlo. Ese premio lo tengo bien guardadito en mi casa. Sí. En un lugar muy especial. Yo tuve la oportunidad de ver la puesta en escena, Mariposas Gracias. Enjauladas, y me encantó tu personaje, porque es un personaje muy, muy real, muy vivo y con mucha fuerza. Totalmente, es personaje de Diva, Luisa. Un personaje que me marcó, muy dramático. Siempre hago comedia, este personaje fue muy distinto, un reto totalmente, pero creo que fue del gusto del público, ¿no? Que es lo que más importa. Así es, pues un placer tenernos a yes, ambos. Gracias. Aquí. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también quiero saludar a todos nuestros amigos que ya están conectados por medio de la página de aranavatv.com, así como a nuestros amigos de Facebook por medio de la página de Aranava Entertainment. Vamos a mandar unos saluditos para allá, nuestros amigos que tenemos aquí. Un saludito para Connie Gutiérrez, que nos dice, nos manda saluditos y nos dice: Dios los bendiga siempre. Gracias. Un saludo para Nancy Cermeño, Juanita Aranda. Ya ves, Juanita, sí fui a correr hoy, también corro. Ayer me regañó que porque estaba haciendo zumba y que la zumba no sirve y que no es cierta. Y me fui a correr hoy. Pero los tamales, yo creo, ¿no? Ay, sí. El camotero. Ok, bueno, yo lo que decía sí. La palabra esa. Digo el camotero porque me sucedió algo increíble. A ver, cuenta. O sea, aquí en Chicago nunca había visto yo un camotero. Para los que son de México, el camotero es esta persona que va con un carrito que viene siendo como un horno de leña y trae uh-huh. Como una chimenea, y la Correcto. Chimenea hace este silbido. Y entonces en México, cuando tú escuchas el silbido, sabes que ahí va el camotero, y el camote te lo sirven así horneado con crema lechera. Endulzado. Claro. Bien, bien rico. Y también trae plátano macho, así también horneado. Y que le corro. Fíjate, aquí, para la gente que quiera, quien anda por aquí por la Serma y la Damon. Muy rico, ¿eh? Los camotes. Yo nada más que probé el plátano, pero muy rico. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, un saludito también para Jennifer López, que como cada semana está aquí con nosotros. Norma González, Juanita Fernando Aranda. Fernando Sotelo, saludos. Ándale, Fernando Sotelo, un saludito. Remedios Tello, un saludo a la señora que canta bonito. Y también para Claudia Noria, dice: saludos, Manny, te queremos mucho. Ya llegaron tus amigas. Saludos, Claudia y Beth Noria. Dani Mateos también. Un saludito, a ver cuándo vas, dice aquí. Saludos a Manu. Oh, sí, Manu Sodi viene más adelantito. ¿Qué les parece? Vámonos, ya vámonos al programa porque... Sí, ya sin perdernos de los nombres, sí. ¿No? Bueno, vamos a estar hablando como cada semana de los eventos sobresalientes de esta semana que apenas inicia, para que no se le pierda ningún día festivo y no pierda ni una celebración. Así es, uno de estos temas va a ser hábitos que te están haciendo infeliz sin que lo sepas. Ay, fíjate, muchas uh-huh. veces hacemos cosas... Interesante. Y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué me siento así? Sí. Y tal vez estás haciendo algo mal. Y además, aunque ustedes no lo crean, el perder dinero acorta tu vida. Híjoles. Yo me siento muy joven, chicos. ¿Sí? No, entonces no pierdes tu dinero. No pierdo. ¿Cuándo fue la última vez que se les perdió dinero? Hace una semana, pero lo encontré y fue un gusto. ¿Sí? Fui a lavar mi ropa y entre esa ropa, ahora sí que estaba lavando dinero. ¡Ándale! Okay. Un gusto Cálmate. Encontrar ese dinero. Oh, mira, no lo has perdido, ¿no? Bien lavadito, ¿no? Bien lavadito, mm-hmm. bien limpiecito. ¿Tú, Angie? Yo no me recuerdo cuando perdí dinero, pero me ha pasado también lo mismo, solo que el dinero no es mío, pero ya cuando lo lavo, ya yes, para mejores manos. ¡Qué buena onda! Bueno, también vamos a tener entrevista con Guadalupe Pineda, que ella estuvo presentándose aquí en Chicago este fin de semana. Padre. Estuvo en el Copernicus Center, tuve la oportunidad de estar presente en su concierto. Esta señora canta hermoso. Qué lindo, yeah. y muy encantadora. También vamos a tener entrevista con Mauricio Ockman y Fernanda Castillo, que también estuvieron aquí este fin de semana promocionando la película Ya Veremos, que está próxima a estrenarse este 31 de agosto, y pues nos dieron mucha información, muy padre la entrevista. Y además la presentación tan esperada del segmento de Rol con Manu, Manu Sodi. ¡Manu Sodi! Él se va a estar uniendo a la familia de Radiación Informativa y va a comenzar con este nuevo segmento de Rol con Manu. Vamos a ver de qué se trata, de qué creen que ustedes que sea. Me suena de como rock. Música rock. Como yo entendí que de rock. De rock. Principio. A lo mejor nos va a ser no, del tri aquí. Ese es otro rollo. Ese es otro rollo, ¿verdad? Súper, esperando la noticia. Queremos ver que se trate rol con mano. Así es.
Oigan, y también porque hay personas que lucen más jóvenes que otras de la misma edad, la ciencia responde. Ah, esto no lo dicen nosotros, la ciencia nos va a decir por qué. Científicamente comprobado. ¿Sí les ha pasado a ustedes que les dicen, bueno, aparte del chascarrillo que me decía hace rato? Ahorita me estoy arrepintiendo porque digo mi edad, nunca digo mi edad. O lo dije públicamente. Oye, ante todo mundo. Yo debería de decir algunos años más para que luego me digan así, no, te ves más joven de lo que es, ¿no? Sí, menos. A mí me dice, últimamente a mí me han dicho que me veo más joven. Yo pienso que es mi actitud, simplemente, ¿no? Totalmente. Porque voy a cumplir 44 el próximo mes, 44. ¿Oye? Pero pues mucha gente me dice, yo creo que están siendo buena gente conmigo, ¿no? Están haciendo el cumplido. Te ves de 42 y medio. Bueno, vámonos rápidamente. La hora local aquí en Chicago son las 8 de la noche con 10 minutos. La temperatura máxima del día de hoy estuvo en los 92 grados, con una mínima de 72 para esta noche. Hay un 52% de posibilidad de tormentas, así que mucho cuidado, mucha precaución para todos aquellos que vayan a manejar o que estén ahorita en el trabajo y que vayan a manejar rumbo a la casita, porque hay posibilidad de tormentas. Para mañana miércoles la máxima va a estar en los 78 grados, con una mínima en los 62 grados. Hay un 56% de posibilidad de lluvia durante la mañana. Para el miércoles, la máxima va a estar en los 74 grados con una mínima en los 60. Ya vamos a estar ya no va a haber lluvia, solamente hay un 4%, que quiere decir nada. Para el viernes, inicio del fin de semana, la máxima va a estar en los 85 grados con una mínima en los 72 grados. El sabadito vuelve la lluvia, un 63% de posibilidad de lluvia y tormentas con una máxima en los 85 grados y una mínima en los 72. Y terminamos la semana con 85 grados la máxima, 72 grados la mínima, un 55% de posibilidad de lluvia. Uh-huh. Así que ya saben, un poquito hay que salir prevenidos, ¿no? Con la sombrilla, el paraguas, la umbrella. No, pero usted salga y mójese, o sea, a gusto, ¿no? Sí, ¿no? Especialmente con esta humedad que está ahorita aquí en Chicago. Qué fuerte. Sí. Sí. Hace ratito que pasó una tormenta pasajera por ahí por mi casa, pero buena, ¿eh? Yo pensé, dije, ahorita es el diluvio, porque incluso se escuchaba así el zumbido. Así el efecto. Otra vez. Y que salgo. Es el de los camotes, sí, ¿no? Sí, no, el de los camotes. El de los camotes ya era aquí afuera. No, pero sí, bastante. Y no llovió tanto, nada más fue así bien pasajera. Okay. Ni 10 minutos. Bueno, vámonos con los eventos sobresalientes de esta semana. Déjenles cuento, les platico que hoy, 28 de agosto, es el Día del Abuelo. Esto es allá en México. Yes. Es una fecha oficial y conmemorativa dedicada a los abuelos dentro de la familia. Es un homenaje a estos hombres y mujeres que tanto pues, nos han dado, ¿no? Un día de agradecimiento por todo su esfuerzo para demostrarles que la familia no sería lo mismo sin ellos. ¿Ustedes todavía tienen sus abuelitos? Yo ya no tengo abuelos. ¿No? Ya ninguno de los cuatro. No, ya ¿tú, no tú, Manny? Yo sí, tengo mis abuelitos maternos. Okay. Ellos están aquí de visita en Chicago con nosotros. Ah, qué padre. Yo saludos para mis abuelitos, perdón. Tengo solamente una abuela. Okay. Sí, ya mis otros tres abuelitos ya fallecieron, solamente mi abuela paterna está todavía con vida, ella vive allá en Veracruz. Saludo para Veracruz. La Pacoya en Veracruz. Sí, un saludo. Para todos los abuelitos, un abrazo en su día y todo el tiempo los queremos. Así es. Bueno. Oigan, también hoy 29 de agosto, Lucero cumple 49 años de edad. Lucero Oga San León nació en la Ciudad de México el 29 de agosto de 1969. Es una célebre actriz, cantante y conductora mexicana. Ahí está, un saludito Lucerito. Para todos. Lucerito. Los seguidores Lucerito, de Lucerito. Lucero. No, Lucerito o. ¿A poco no sabías quién era Lucero? Lucerito sí, pero Lucero no. Y menos con ese nombre de Hogaza. Todavía a sus 49 años la ubicas mejor como Lucerito, ¿no? Lucerito. Sí, es como Pedro Fernández, ya no es Pedrito. ¿A ese sí lo conoces como Pedro o Pedrito? Pedrito. Pedrito. Ay, no, ya sal de la roca donde vives. Bueno. Eso voy a hacer. También tenemos otro cumpleañero el día de mañana. Claro que sí, es nuestro John McCain, que cumpliría 82 años de edad. Tristemente, John Cindy McCain nació en Cocostoló, Panamá, el 29 de agosto del año 36. Uh-huh. El senador republicano por Arizona, John McCain, quien fuera candidato a la presidencia de los Estados Unidos en el 2008, murió tristemente este sábado pasado a la edad de 81 años. Uh-huh. Héroe de la guerra de Vietnam
y destacado como uno de los políticos estadounidenses de más alto perfil. McCain falleció como consecuencia de un tumor cerebral que se le fue detectado en julio del año 2017. Fíjate, apenas se le detectó el año pasado y ya se nos fue. Estas enfermedades realmente vienen arrasando y muy, muy, muy grave. Sí, yo pienso que a lo mejor, obviamente si se lo hubieran detectado un poquito antes, tal vez hubiera sido diferente la historia, pero lamentablemente pues falleció este fin de semana y pues nuestras mayores condolencias para toda su familia. Totalmente, descanse en paz. Así es. Bueno, continuamos. El Día del Abogado se celebra en Argentina el 29 de agosto, que es precisamente también mañana. Es una fecha que conmemora la noble profesión de la abogacía. Es una labor que requiere de mucho trabajo y sobre todo paciencia. Ay, mucha paciencia. Que nos hace falta la paciencia, ¿no? Un trabajo que en ocasiones es poco reconocido y comprendido, porque pues muchas veces, nada, que no sirve, y que nada, que no me sacó de la cárcel y todo eso, ¿no? Pero no te pones a pensar que no es tiene muchos factores. Totalmente. Para que se pueda ganar un caso. Hoy es el momento perfecto para hacer un regalo a esas personas cercanas que son abogados. Así que un saludo para todos los abogados allá en Argentina, porque sí, hasta en Argentina nos están viendo. Sí. Y además de este 28 de agosto, miércoles, el célebre cantante Michael Jackson cumpliría 60 años de edad. 60 años de edad, sí, sería el 29, el día de mañana. Ajá. 60 años de edad, fíjate. Interesantísimo. El cantante estadounidense Michael Jackson falleció el 25 de junio del año 2009 a los 50 años de edad. Híjoles, ya 10 años. Ya 10 años. Qué rápido, ¿no? Rápido. Wow. ¿Cuál es su canción favorita de Michael Jackson? A ver. Definitivamente, Man in the Mirror. Ok. Oh, me encanta. A ver, cántenla, chicos. Na, Man in the Mirror. ¿Y tú, Angie? No, la verdad no tengo favoritos. Sí, ¿te gustaban todas? No, escucho alguna que otra canción, pero realmente no soy una seguidora de él. Pero, pues... Creo que yo conocí, perdón que interrumpa, la trayectoria más de Michael Jackson después de su trágica muerte. Sí, ¿a poco? Sí, ¿será escucho porque mucho estoy más viejo yo que sí, más o menos? ¿Eras de la época? Híjoles, qué gachos. Bueno, continuamos. Oigan, otro día también para conmemorar es el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Se celebra todos los años el 29 de agosto por iniciativa de Kazajstán. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución por la que se declara el 29 de agosto Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. ¡Ah, qué bien! Kazajstán conoció los horrores de los ensayos nucleares en la etapa soviética y por eso desea su prohibición total. Fueron 450 ensayos en el sitio de pruebas de Semipalatinsk. Ajá. Con efectos secundarios para 1.5 millones de personas. Oye, imagínate, 450 ensayos, o sea que no tenían otra cosa que hacer. Imagínate, nada más. Que no. Ay, no. Así es, Nazarbayev decretó el 29 de agosto de 1991 el cierre del sitio de pruebas nucleares de Semipalatinsk. Años después, a iniciativa de Kazajstán, se adoptó esa fecha como Día Internacional de Lucha contra los Ensayos Nucleares. Y creo que es algo que se debe de mantener hasta el fin de la humanidad, claro. Porque la humanidad, los hombres somos muy emocionales, ¿no? Y pues muy tristemente puede caer este poder en las manos equivocadas. Y crear una guerra nuclear, ¿no? Muy triste. Es eso, porque no hacen otro tipo de pruebas en las que salgan beneficiados en lugar de perjudicar a las personas, ¿no? Sí, ese tipo de pruebas son devastadoras. Bueno, continuamos. También este 31 de agosto, que viene siendo este viernes, se celebra el Día Internacional de la Solidaridad, conmemorado la fecha de fundación del sindicato polaco Solidarno 7. Esta conmemoración pretende promover y fortalecer los ideales de solidaridad como valores fundamentales para las relaciones en y entre las naciones, los pueblos y las personas, algo muy importante. El movimiento social Solidaridad, fundado en el año de 1980, cuya importancia mundial fue reconocida en particular con la concesión del Premio Nobel de la Paz a su legendario dirigente Lech Walesa, y que se basó en los ideales de la solidaridad, se convirtió en un importante impulsor del cambio, no solo en Polonia, sino también en un contexto más amplio, al lograr derribar el muro de Berlín y desembocar en el renacimiento de la democracia más allá del telón de acero.
algo muy importante, ¿no? Este movimiento también contribuyó a atraer la atención de los pueblos de todos los continentes hacia la importancia creciente de la solidaridad como valor fundamental de las relaciones entre los individuos, los pueblos y las naciones. Uh-huh. Y es que la solidaridad, perdón, no solo es un requisito de carácter moral, sino también una condición previa para la eficacia de las políticas de los países y los pueblos, ¿no? Es una de las garantías de la paz mundial. Vivimos un periodo de grandes diferencias entre los ricos y los pobres. Así es, el verdadero progreso no se logrará sin la cooperación entre todas las naciones y los pueblos para acabar con la pobreza y sin la solidaridad con los desposeídos. Debemos asumir la responsabilidad ante lo que no se puede, ante lo que se puede obtener los recursos suficientes para el desarrollo, cuyos derechos humanos y dignidad no se respetan. Todos ellos son nuestra preocupación común. Así es, tenemos que vivir en un mundo solidario, ayudarnos los unos a los otros, sí, ¿no? No, y no precisamente tienes que hacer algo grande, o sea, salir y tal vez meterte a la política y así para que se note lo que estás haciendo, ¿no? Lo podemos hacer directamente entre nosotros mismos. Inclusive con personas. Solidaridad entre las radios de televisión, uh-huh, entre los programas, entre, no sé, entre todo lo que las nos rodea. Compañías de teatro, por favor, sí, señores, unión. Luego se enojan porque vienen aquí conmigo. No se enojen. Se trata de compartir, sí, no de competir. A mí, porque no me invitan a ningún lado, por eso no me ven por allá. Ve conmigo, Jessy, ve conmigo. Amor. Bueno, pues, ya dijiste, sí, ¿no? Sí, me invitan, yo voy, porque aquí no me tienen amarrado. Exacto. Aquí tenemos libertad de expresión, uh-huh, a la Nava TV para la comunidad. TV. Así es. Bueno, rápidamente, el 1 de septiembre, este sábado, ¿quién creen que cumple años? Y no soy yo soy de septiembre, no, pero no septiembre, soy de 1 de septiembre. No, tampoco, no, es ella. ¿Angélica? No. ¿Manu? Es una chica muy bella, iba a decir. Gloria Estefan va a cumplir 61 años de edad la señora, wow, fíjate. Gloria Estefan nació en La Habana, Cuba, el 1 de septiembre de 1957, y para todos aquellos que dicen, pues, ¿quién es ella? Porque no falta, no falta. Es una famosa cantante, compositora y actriz cubana. Oigan, también el 2 de septiembre, este domingo, Salma Hayek cumple 52 años de edad. ¡Ay, felicidades! Así es. Salma Valgarma Hayek Jiménez nació en Coatzacoalcos, Veracruz, el 2 de septiembre de 1966. Salma Hayek es una famosa actriz mexicana de teatro, cine y televisión, así como empresaria y productora. ¡Ay, qué la bella Salma Hayek! Bella, sí. Si nos está viendo, Salma, feliz cumpleaños. Sí, nos están mirando, saluditos. ¿Cierto? Sí. Además, este día 2 de septiembre, domingo, se cumplen 49 años de Internet, el primer intercambio de información entre dos ordenadores. ¡49 años! ¡Wow! El 21 de noviembre del año 1969 surgía la red ARPANET, quiero creer, uh-huh, que establecía el primer enlace entre las universidades de UCLA y Stanford por medio de la línea telefónica conmutada. La red de computadoras capaz de comunicar usuarios en distintas computadoras fue un concepto formulado por JCR. Por favor, miren con el nombre. Sí. JCR. JCR, oh, perdón. JCR. Rapidito, por favor. Lick Linder, The Bolt. Dale. Barrick and Newman, BBN, en agosto del año 1962. Bueno, la cosa. Estuvo padre ese trabalenguas, ¿eh? Lo que él trató de decir es que son 49 años de la internet. Sí, la verdad, gracias. Es lo que gracias. Les dije hace un momento. No, o sea, Jessy, en serio, gracias, Jessy. Trabalenguas, ¿no? Bueno, está muy bien. Gracias por salvarme la vida, Jessy. Oye, pero qué padre, ¿no? Que gocemos de esto, que de la tecnología, ¿no? Que hace 49 años, que todavía no nacía, yo estoy viejo, uh-huh, pero no tanto, pues ya estaba creado esto. Y que poco a poco ha ido avanzando y que nos va todavía a impresionar aún mucho más. Mucho más, sí. Yo sigo aprendiendo esto del Internet, ¿eh? Sí. Demasiado. Sí, no, imagínate, es que todos. Hay mucho para aprender con eso de la tecnología. Sí. Cualquier cosa, googlearlo. Sí, todo Google, ¿no? Es lo más padre, ¿no? Bueno, o también se mete uno a YouTube. En YouTube encuentras de todo. También. De todo. Es increíble. Bueno, vámonos con los eventos que tenemos para este fin de semana, para todos los que viven el área de Chicago. Llega el Festival de Música, Arte y Comida, Los Dells. Esto es acá en Wisconsin Dells, que se lleva a cabo cada año. Creo que este es el segundo año. Creo que es el segundo año. Uh-huh. Que se lleva a cabo. Y pues vamos a tener artistas de la talla de Winsil, Yandel, Banda MS, yeah, Bad Bunny, Florida, El Tri,
Sian y Lennox, también Víctor Manuel, Carol G, va a estar Molotov, la original banda Limón, también va a estar la Chiquis Rivera, para los que les gusta ese tipo de música, y también va a estar Paty Cantú, Aragancia, y muchos otros más. Esto se va a estar llevando a cabo este fin de semana, del 1 al 2 de septiembre, en Los Dells, cerca de Wisconsin Dells, para todos aquellos que quieran asistir. Todavía me imagino que debe de haber boletos para asistir. Y también Aranava TV vamos a estar presentes. Vamos a andar ahí. ¿Dónde no anda Aranava TV? Haciendo travesuras. ¿Dónde? Ahí, espero entrevistando. Nos puedas invitar, Jessy. Claro, por claro, favor. Sí, para el otro año, porque ya está. Ya apartó los boletos, no podemos entrar. Bueno, no se vale. También otro evento que tenemos, Fiesta Mexicana, celebrando la independencia de México, sábado 8 y 9 de septiembre. Se van a estar presentando Grupo La Migra, los cadetes de Rubén Guerrero, también el Grupo Fortaleza, entre otros nombres. Oh, también está Julio Cortés y la explosión de la cumbia, para que se vayan a. Ese fue el único sonidito que me gustó. Sí, ¿no? Y se van a estar presentando en la iglesia Santa Rita, ubicada en el 6243 al sur de la calle Farfield. Esto es aquí en Chicago. Para más información pueden llamar al teléfono 773-434-9600. Nuevamente, 773-434-9600. Fiesta Mexicana, celebrando la independencia de México. Oye, qué padre, ¿no? ¿Eso será todo gratis? Sí, esto es gratis. Este evento es completamente... Los dedos no, ¿verdad? Los dedos no. Qué padre que sepa la comunidad que son eventos gratis. Si no te puedes ir a Los Dedos este fin de semana... Entonces, está la otra opción, la ¿no? La siguiente semana vas a la Fiesta Mexicana. Sábado 8 y 9 te vas a la Fiesta Mexicana. O si no, te vas a Vive México. Sí, señor. Oh, sí, señor. Ahora, yo digo Vive México y ustedes dicen, sí, sí señor, todos. Una, dos, tres. Y llega México Vive. ¡Sí, sí señor! ¡Esa! ¡Híjales! Comieron bastante camote. ¡Sí, sí señor! Algo. Con mucha, ¿cómo se llama la cremita? Lecherita, híjole. Qué sabroso. No te cabes todo, espérate. Esto se va a estar. ¿Qué se presenta, Jessy? Se va a estar llevando a cabo en el Harrison Park, aquí en Pilsen, de 1:00 p.m. a las 11:00 p.m, el 15 de septiembre. La entrada, sí, es completamente gratis. Van a estar los cadetes de Linares, Jesús Ramos, el ballet folclórico y mariachi tradicional de Juan. De la UAN. De la UNAN. ¿De la UNAN? No. No, no. Sí, no. Señor. De la UAN, dice. De la UAN. También DJ True Wind, cuerdas clásicas. Oh, cuerdas clásicas, toca muy padre. Grupo Carembe, Marimba García, entre otros. Estamos compartiendo ahí la imagen, los flyers para todos ustedes. Y también pueden visitar mi página de Jessy Hernández Radio TV para más información sobre este evento. México Vive, celebrando la independencia de México este 15 de septiembre en el Harrison Park. La entrada completamente gratis. Y tenemos otro evento también, el grito de Bolingbrook. Para todos aquellos que viven en Bolingbrook, sí, no crean que nos olvidamos de ustedes. Saluditos. Sí, se va a estar presentando la actriz Aileen Mujica, bellísima. Aileen Mujica, sí. Aileen Mujica, en celebración de Día de la Independencia. Esto va a ser el sábado 15 de septiembre también, de 1:00 p.m. a 10:00 p.m. Así para que vayan y disfruten de música, comida y diversión. Para más información, pueden llamar al teléfono, si hay un teléfono aquí, sí. 773-270-6755. Nuevamente, el grito en Bolingbrook. 375 West Briar Cliff. Esto es allá en Bolingbrook. Sí, señor. Así que sea que no hay pretextos. Hay muchas opciones y todas son gratis. Excepto el del bueno, los dedos, sí. No, ahí sí no está entramos. Un poquito retirado para mí. Sí, nada más está 4 horas de aquí. Estamos aquí a la Fiesta Mexicana, ahí sí nos podemos ver. A la Fiesta Mexicana en la Iglesia Santa Rita, o nos vamos a México Vive. Sí, señor. En el Harrison Park, o terminamos tal vez en el grito de Bolingbrook. O porque no, o sea, hacen otro cumpleaños.
Oh, sí, pero es que para mi cumpleaños, que es el 27 de septiembre, les aviso, les voy a estar avisando en cada programa. Ya, desde ahorita, ¿no? Ay, ya. Manny, sí. ¿Para qué lo invoqué? El 27 de septiembre es mi cumpleaños y vamos a tenemos preparado algo muy especial para todos nuestros amigos de Radiación Informativa y de Aranava TV, para los que quieran acompañarnos. Invitados también, ¿no? Claro. Gracias. Que sí. Bueno, y pues para terminar este segmento, déjenles cuento a algo buenísimo que pasó este fin de semana. Cuenta. Aparte de los premios Sónica que se llevaron a cabo y que te llevaste tu premio a mejor actor. Felicidades. Bravo, muy, bravo. Muy, sigo asimilando todo esto. Sí, no, te lo mereces. Pues ese mismo día, este pasado viernes 24 de agosto, se llevó a cabo la premier mundial del video Dreamer, interpretado por Jonathan Marín en la Casa Michoacán. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver este video. Dreamer, la canción fue creada para el cortometraje del mismo nombre, refleja el deseo de cualquier soñador de alcanzar sus sueños, motivándonos a nunca dejarnos vencer en el intento, ¿no? Claro. Dreamer, el video musical, es la realización del sueño de un grupo de producción de origen completamente hispano que viven aquí en Chicago, que pretende hacer la diferencia al producir contenidos de alta calidad y con contenido artístico y social. Y es un placer presentarles este video Dreamer a cargo de Jonathan Marín, porque también participa una cara muy conocida de aquí de Aranava TV, que es Mafer Russell. Sí, claro. Okay. Que aparte estuvo trabajando junto con Alejandro González en la producción y dirección de este cortometraje y de esta canción Dreamer, que en este momento compartimos con ustedes. Vamos a verla y regresamos. Un día me encontré lleno de ilusiones, sin mirar atrás. Yo empecé a soñar, dejando mis miedos y preocupaciones. Una mejor vida quise comenzar. Y todo lo que vi fue oportunidad, esperanza nueva sin desigualdad. Pero en un momento cambian nuestras vidas y todos esos sueños pueden acabar. Podremos triunfar. Jonathan Esena,
Y ya estamos aquí de regreso en Radiación Informativa. Gracias por continuar con nosotros. Chicos, ¿qué les pareció el video? Quiero sus impresiones. A ver, ¿lo compran o no lo compran? Mira, no podemos ni hablar todavía por el nudo en la garganta. Impresionante este tipo de video y realmente el mensaje muy claro, muy, muy claro. Muy padre. Yo sí quiero llorar. Sí, quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. Me aguanto, pero me aguanto. Fíjate que... padre, felicidades a todo, sí, a todo el equipo, sí. Mafer, a todos los chicos trabajando en el video, enhorabuena. Sí, fíjate que es algo que está sucediendo en muchas familias de la Unión Americana y que a veces pensamos que es algo ajeno a nosotros, pero siempre conocemos a una persona, un amigo, un compañero de trabajo que su hijo o que él es parte de DACA y que está ahorita batallando, ¿no? En que no, sí, saben en qué va a terminar todo esto, cuál sea la decisión que tome el presidente Donald Trump. Entonces vamos a ver qué sucede, pero están como en este limbo, ¿verdad? Nerviosos, yo creo que más que, sí, nada, porque después de tener por varios años este gran privilegio, sí, ahora de pronto se los desprenden o hay la posibilidad de que se los quiten. Entonces, pues sí, sí, para muchos de los jóvenes, ojalá no pase. Yo, no se vale. Sí, yo siento que no va a pasar, pero pues siempre muchas veces el miedo es lo que te derrumba, ¿no? Sí, fíjate que yo tengo unos amigos que ellos están protegidos bajo DACA y pues salieron de las sombras, cambiaron de trabajo, empezaron a trabajar ahí en el centro, les está yendo muy bien, compraron casa, fíjate, y todo eso gracias, uh-huh, a la protección que tenían de DACA. Y entonces que vengan y que cambien las leyes así nada más porque sí. Sí. Y quiten la protección a estos jóvenes que son el futuro de esta nación también, pues está muy difícil. Bueno, antes de entrar a nuestro siguiente tema, vámonos con los saluditos. Tenemos aquí a Dulce García, que nos pone un dedito así. Sí. También para José Manuel Sotelo Vega, que dice, saludos y muchísima suerte y no tengas nervios, tú puedes echarle ganas, es el primero de muchos más. ¿Para quién será ese mensaje? Yo creo que para Manu. Un saludo para Jesús con Z, Maldonado. Órale, tocayo. Jesús es con S. Bueno, aquí lo personalizó. Uh-huh. Un saludito también para Julie Parra. Saludos, Manny. También saluditos para Dani Mateos Dimas. Manny, Manny está cacique. Cacique. Manny está cacique. ¿Qué significa? Me hace mucho bullying cuando le dicen, si le faltaba algo a su evento, con Manny cacique le falta. le faltaba. Ya la conté. Ah, ya entendí. Saludos, saludos, gracias. Saluditos para Gris Montes, que nos dice hola. También para José Manuel Sotelo Vega. Saludos, Manu, y mucha suerte. Lau Aguirre, también para Josh Montes. Saludos, Josh. Para Janet Fernández. Love you, Janet. Uy, todo tu club de admiradores. Uh-huh. Para She-Hawk,
también, que estuvo Hello, ahí. Hello, sí, ella estuvo ahí en los premios Sónica, creo, ¿no? No sé, sí. Creo que sí. Sí, saludos. Estuvo ahí. También para Lalo Gómez, saludos para mi Plus. Ok, bueno. Rubén Navarro, saludos, tío. Jesse, lo andamos viendo por acá. Ah, gracias. Ay, por fin alguien me saluda. Ay, sí, no saludos. Digas eso. Déjenme textearle a mi mamá, sí, mi tía, mi prima. Fernando Sotelo, para el mundo, dice aquí Manu Sodi. Oh, aquí también está Manu, mira. Fernando Sotelo, saludos para Manu Sodi desde México. Y Dani Mateos Dimas, a ver cuándo vas. Bueno, un saludito para todos ellos. Saluditos. Vámonos con el siguiente tema. Vamos a hablar sobre 7 hábitos que te están haciendo infeliz sin que lo sepas. Algo que hagan ustedes que lo está haciendo infeliz. Sin que lo sepas. Sin que lo sepas. A ver, si tienen alguna idea. Porque tal vez estamos haciendo algo de esto y no lo sabemos. Fíjate, para que se pongan a pensar, ¿qué estoy haciendo? Bueno, aparte de comerme la comida chatarra y tomarme la soda que no debo. El plátano con la lechera y todo eso. Híjole, sí, pero ahí los hice a todos partícipes. No, eso no me hizo triste, eso me hizo feliz. Creo que el no descansar mis horas adecuadas me está llevando a cansancio. Fíjate, sí. Pero si ya eres consciente de eso, puedes hacer algo al respecto, ¿no? Pues si te sientes infeliz y no puedes entender por qué, tal vez deberías de checar si tienes alguno de estos hábitos. Ya sabes que lo que dicen, que ser feliz es una elección. Y yo lo creo. Es una elección. Sí. Podemos tener muchos problemas. Yo tengo muchos problemas. Financieros, problemas personales, de todo. Cuéntanos, de peso. Desahógate aquí. Tráeme un pañuelo, por favor, Salucita. Jennifer. Es que me fui a correr. La historia comenzó en 1800. Sí. Y mi problema es que no puedo correr desnudo. No es cierto. Fíjense que me voy a correr a un lugar, es es una reserva forestal, pero no pasa casi gente. Entonces, como que siempre cuando vas a correr, pues andas con tu playerita y luego sales todo quemado y todo marcado, ¿no? Con las rayas aquí. Entonces, ahí me siento libre, me quito mi playera y me voy así bien, bien corriendo, así bien. Y ya no tengo ese problema. A ver, ¿dónde dices que queda el parque? Lugar. Porque a lo mejor ya a partir de hoy ya no es tan privado. No, ya no. Entonces, así lo dejamos, ¿no? Así que ser feliz es una elección, pero muchas veces eso parece un cuento de hadas. Como que no lo creemos. Dice, ay, muy fácil decirlo. Pero no, hay que vivirlo. Cuando las cosas salen mal, cuando todo alrededor parece desmoronarse, pensar en elegir ser feliz da risa, ¿no? Es muy difícil. Cuando tienes un problema, dices, ay, no puedo. O sea, como que se avienta uno más ladrillos a la carga para sentirla más pesada. Nunca digas no puedo. No puedo, ¿verdad? Mejor di cómo lo puedo hacer. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo solucionar? Porque somos soñadores y hay que luchar. Porque somos soñadores. Sin embargo, a veces hay situaciones que demuestran que la felicidad es una cuestión más de actitud que de suerte. Uh-huh. Especialmente cuando todo alrededor está bien y aún así nos sentimos infelices. Así es, oigan, hay muchas personas que en esta situación parece imposible, pero es que es real. La felicidad pasa mucho más por nosotros mismos que por lo que pueda suceder alrededor. Fíjate que muchas veces tenemos pensamos que tenemos todo, ¿no? La felicidad, una casa, una familia, que hemos viajado, ¿no? Tenemos programa de Aquí con Aranada, ¿no? Y hacemos todo lo que nos gusta en nuestro trabajo. Sin embargo, a veces la gente se siente infeliz y a veces eso lo hemos notado en las personalidades de televisión, ¿no? Que dices, tienen todo. ¿Y qué sucede? Sí, algunos hasta se suicidan. No tienes nada. Te das cuenta que realmente no tienen nada. Ajá. Así que si eres una de esas personas, deberías revisar, por favor, algunos hábitos que puede que te estén haciendo infeliz sin que te des cuenta. Ok, vamos con el primero. A ver, el primer hábito, sí. Compararte con los demás. La comparación es uno de los hábitos que nos hacen más infelices, sobre todo en la actualidad, en la que la comparación es tan fácil y tan falsa muchas veces. Sobre todo. Podemos ver la vida de todo el mundo y toda la vida parece mejor que la nuestra. Pero recuerda, tú solo ves lo que la otra persona quiere mostrar. ¿Crees que te muestra también sus miserias? ¿O de verdad crees que no las muestra porque no las tiene? Tu vida es tan buena como cualquier otra, pero si la vives por imitación, nunca podrás dedicarte a lo que te hace realmente feliz. Fíjate que es algo que es muy importante que tenemos que aprender a lidiar con por medio de las redes sociales. Yo apenas yo estaba meditando en esto precisamente porque
Yo trato de subir siempre cosas positivas, cosas que estoy haciendo, cosas que me causan alegría, ¿no? Y la gente puede pensar de que, ay, pues Jesse se la pasa muy, muy chévere ahí, entrevistando a la gente y todo esto, corriendo, saliendo. Pero sabes que también tengo muchos problemas, pero eso no los comparto porque son míos para resolver. Y yo quiero que la gente, cuando entre a mi página o cuando vea la información que yo estoy compartiendo, que les ayude en cierta forma a motivarse o tratar de hacer algo diferente, ¿no? Sí, que seas como un ejemplo a seguir en muchos de los casos. Digo, porque para ver noticias malas o desastrosas, pues vea el noticiero, ahí encuentra de todo. Sí. Pero si usas tu plataforma para compartir cosas positivas, nunca sabes a quién le puedas motivar. Así es. Yo he quitado gente de Facebook porque cada vez que veo sus comentarios, sí, son cosas negativas. Los bloqueo. Ay, ¿por qué? Eso es totalmente tóxico, ¿no? Sí, o la gente que se la pasa aventándole pedradas a los demás. Y esa también, lo siento. Bye. Sí. ¿O qué tal esto? Que debe estar siempre a la moda. Ay, sí. Pues esta camisa, no, ya ves que el que traje la otra vez era producto de Tigre. Me encantó. Mira, pues esta era de Versace, pero mira, sí, yo le quité la etiqueta. Sí, pero el mío era de producto de Tigre porque lo compré en La Garra. O sea. Pero este es donde lo compré, este estaba en especial. Pero a ver, comparte la información. Querer estar a la moda. Bueno, en este sentido, la necesidad de aparentar a otro es otro gran problema, ¿no? Y un hábito que sin duda alguna te hará infeliz. Uh-huh. Requiere demasiado esfuerzo de tiempo, dinero y voluntad. Intentar dar una imagen de ti mismo que no es la realidad. Querer mostrar que eres una persona que sigue todas las tendencias, que siempre está enterrado de todo, que siempre está en la moda. Aunque no lo creas, ese esfuerzo dedicado a la apariencia más que lo que verdaderamente amas es algo que te aleja de la felicidad. A mí me da mucha flojera. Igualmente. Sí. Y a veces a mí, o será que soy muy corriente, porque las cosas de moda, las cosas así caras, la verdad a veces ni me gustan. Sí. Yo soy muy antilogo, no me gusta traer conmigo logos. No, oh, que esta camisa, que este logo, no. Uh-huh. Primero no me pagan para demostrar este, sí, logo. Ahora que si me pagaran para ponerme una camisa de X logo, con mucho gusto me la pondría. Claro. Pero como no me están pagando, no. Sí. Sí, entonces, ¿y tú andas a la moda, Eni? Yo ni siquiera sé qué es eso, muchachos. Me dice mi abuela, no, la moda lo que te acomoda. Sí, sí, sí. Así yo es. También soy muy, muy tranquila en ese aspecto. Así que si usted piensa que... Somos felices. Somos felices. Si usted piensa que andar a la moda lo está haciendo feliz, está muy equivocado. Otra cosa que también lo puede estar haciendo infeliz sin saberlo es estar siempre pensando en el futuro. Uh-huh. Uh-huh. Como dice una famosa canción, el futuro nunca existió. Sí, porque no ha llegado. Claro que planear está bien, ¿no? Sí. Como también es buena idea tener cosas preparadas para más adelante. Pero si te pasas la vida preocupado por lo que vendrá, nunca podrás disfrutar lo único que tienes, que es el presente. Y esa preocupación constante por cosas que pues no puedes manejar. Pues, repito, el futuro aún no existe y va a hacer lo que quiera contigo. Solo te da infelicidad. Muchas personas tenemos salud en este momento, tenemos un trabajito que tal vez pues nos está dando para mantenernos día con día, ¿no? Y estamos muy preocupados porque decimos, ay, es que nunca me voy a poder comprar la casa que quiero, el carro que quiero. La ropa que quiero. ¿Y qué sucede? Sí. Que tal vez nunca vas a llegar a ese futuro y ya desperdiciaste completamente el presente. La enfermedad puede llegar en ese futuro y no vas a disfrutar de nada. Hay que vivir el presente. Sí, ahí radica la verdadera felicidad. Uh-huh. Oigan, también otro hábito, porque todos estos son hábitos que se pueden romper, sí, es estar siempre en casa. Una vida demasiado ermitaña puede convertirte en una persona infeliz. Es que puede ser cómodo pasarte un día, a lo mejor quieras pasarte un día en tu casa tranquilo, dice, pero salir a dar un paseo o hacer cosas que disfrutes, a lo mejor ver amigos o pasar buenos ratos afuera, es necesario también para, uh-huh, ser feliz. Gracias, por fin alguien está de acuerdo conmigo. Sí. Y ese mensajito para las mujeres también, por favor. Yo soy mucho de mujeres, salgan, por favor. Sí, sí. Si no lo haces, pronto se verá afectada tu salud mental y también física. Al final estarás siendo sumamente infeliz casi sin haberte dado cuenta. Ah, por no salir de la casa, ya ves. Váyanse a las escaleras ahí con Angie. Sí, vámonos. Subir, a las escaleras. Subir, a las escaleras. Los fines de semana, ahí andas, nos vemos. Haciendo aerobics. ¿Qué tanto haces tú? Estoy yendo al gym todos los días, en la mañanita. No. Oye, me pero tú, ¿ese es sacrificio, penitencia? No, fíjate que para Oye, mí... Oye, a las 5 de la mañana ya está subiendo Facebook Live. Ese para mí es un hábito, es un estilo de vida que yo he adquirido durante ya casi, no sé, tal vez casi un año. Ajá.
Y me siento muy bien. ¿A qué hora te levantas? Hay horarios diferentes. Cuando no puedo, sí voy a las 5 de la mañana, pero no, ya últimamente a las 7 tal vez. Sí. Lo de las escaleras, sí, ahí nos vemos a lo mejor el sábado o el domingo, chavos, si quieren ir, ahí nos vamos. ¿Hay elevador para subir la escalera? No, tienes que subir. Y dice Magda. ¿Y para bajarlas? Y dice, no, esa es así, hasta rodando. Sí. Pero dice Magda, mínimo 10 veces, 10 subidas. Ay, yo recuerdo la última vez que fui, yo andaba bien gallito, 4 veces la subí. No, hombre, no, literalmente no podía moverme al día siguiente. ¿En serio? Wow. Sí, todo lo que es aquí, la parte del chamorro. Sí. Y aquí la pierna por dentro, oh my God, demasiado. Pues, también a donde voy a hacer ejercicio también tienen actividades un poquito pesadas, pero al final de cuentas es el disfrute. No, la energía que adquieres. Así es. Bueno, así que ya saben, hay que salir de casa. Bueno, continuamos. De party, ¿no? Sí. Además, también comprar demasiadas cosas. Otro hábito que se puede romper, vamos. Creer que más cosas te darán más felicidad, en realidad provoca el efecto contrario. En realidad, cuantas más cosas tienes, más sientes que necesitas. Es que las cosas nunca son suficientes para colmar un vacío existencial. Y siempre habrá una más nueva o más linda, ¿no? Ajá. Uh-huh. Por eso, estar demasiado atado a los objetos hace que el estilo de vida sea cada vez más costoso, sin ser más feliz. De hecho, está demostrado que gastar dinero en experiencias, viajes, recitales, parque de atracciones, etcétera, te da mucha más felicidad que comprar objetos. Ah, mira, fíjate. Creo que es muy cierto. Sí. Yo disfruto salir con mis amistades, ir a un restaurante. Ir a un teatro, disfrutando una puesta en escena. Un teatro, me encantan los conciertos. Uh-huh. Esas experiencias se quedan más marcadas. Sí, porque creas momentos que se van a quedar por toda tu vida. Y aparte que Facebook también te los va a recordar. Sí. Sí, indudablemente. ¿No? Oye, esa es otra de las cosas, que también la gente pone cosas tan pesimistas en Facebook o ponen cosas tan tristes que no se ponen a pensar que dentro de un año, dentro de 2 años, 3 años, Facebook se las va a estar recordando. Sí. Ay, sí. O también ese, el modo en que escribes, ¿no? Sí. Ay, ¿cómo pudo ser que yo había escrito esa frase así? A mí me encanta esto de Facebook, que te recuerda a cierto tiempo lo que escribiste, ¿no? Porque he estado down últimamente, veo estos posts que he puesto, digo, Sí, es cierto. La vida es hermosa. Si no ves cuánto ha cambiado tu vida, ¿no? Desde aquel entonces. Porque hay mucha gente que sigue publicando lo que pasó hace un año, lo que pasó hace unos meses. Vamos a hacer algo que pasó hace 3-4 años atrás y traerlo de vuelta a recordarlo en Facebook. Pero eso también te da pauta para que tú digas, bueno, cuánto ha cambiado mi vida y cuántas cosas he hecho. Claro. Le regó. Yes. Así es. Bueno, también otro hábito que te puede estar haciendo infeliz es pasar demasiado tiempo entre malas noticias. Que decías, ¿no? Estábamos hablando. Los noticieros, la radio, el Facebook, las personas quejicas que se quejan todo el tiempo. Tóxicas. Son cosas, sí, tóxicas, chupasangre, ¿cómo se llama? Chupadores de energía. Vampiros chupadores de energía. Son cosas que absorben nuestra felicidad. Hay que rodearnos rodéate de negatividad, hace que la gente se sienta infeliz. Uh-huh. Así que mucho cuidado. Obviamente tampoco se trata de vivir en una burbuja completamente aislado de todo el mundo, ¿no? Es una buena noticia que te importe lo que pasa en el mundo, en tu país y en tu ciudad. Pero deberías de elegir bien a qué voces le das cabida en tu vida y a cuáles, ¿no? Que es lo que estamos hablando, comentando ahorita, ¿no? Es necesario que sigas escuchando por horas a ese compañero de trabajo que se queja de absolutamente todo. No, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Al final terminarás creyendo que tu vida también es un desastre. Y precisamente yo por eso me salí de mi último trabajo, porque ahí todos se quejaban de todo. Y llega un momento en que yo llegaba y me aislaba de ellos, trataba de enfocarme en mi trabajo, porque a mí me estaba afectando su infelicidad, que no eran felices ellos. Claro. Y llega un momento en que dije, no, ¿sabes qué? Bye. Contagian su mala vibra. Sí, tienes que pasarte todo el día leyendo noticias amarillistas o viendo el Facebook también con todos esos amigos que no te dejan nada positivo. Para estar informado, quizá basta con leer los diarios de la mañana, ¿no? Hoy hay mucho ruido alrededor y si te dejas que entre todo esto a tu vida, no habrá espacio para la felicidad. Mejor hay que empezar a filtrar y a elegir y prestarle oídos
a las cosas positivas, ¿no? Hay que usar los filtros para este tipo de gente y no para las fotos. Literal. Exacto, totalmente. La queja cansa. Así es. Oigan, otro es centrarte en lo que falta. Ah, a ver. Sí, siempre te faltará algo para tener una vida perfecta. Mejor que sea así, ¿no? Eso también puede ser un tipo de motivación que te mantenga en movimiento. Uh-huh. Pero si solo estás pendiente en lo que te hace falta, nunca serás feliz. Si finalmente tienes tu casa propia, pero solo te fijas en que no tienes tal vez una televisión, pues entonces tienes el mal hábito de fijarte siempre en la carencia. Sí, en lugar que disfrutes la casa que ya tienes. Exacto. Ahí. La casita que puedes hacer y deshacer, ¿no? Estás pensando, ahora es que ahora me falta la televisión. Uh-huh. Y sin la televisión, pues mi casa no es completa. Y luego tienen la televisión. No, pero ahora que me falta el sí. Reclinable. Siempre hay algo. No, pues y luego algo. La chimenea, que porque fulanito le vio una chimenea y yo también quiero así. Uh-huh. Siempre hay algo. Que o una mejor, o más grande, ¿no? Sí, ¿no? Y luego que la esposa, ay, pero es que la esposa que tengo ya no me gustó. Sí, hay que cambiarla. Y por favor, dejar de quejarse. Agradece quejarse. Todos los días por todo lo bueno que tienes, lo que falta. Ya llegará. Amén. Sí. Así es. Así que ya saben, ¿qué les parece si repetimos rápidamente estos malos hábitos que tenemos y que muchas veces no nos damos cuenta, pero que nos están quitando la felicidad de nuestras vidas y es muy importante detectarlos? Estuvimos hablando sobre comparte con los demás. Compararte con los demás. Compararte con los demás, perdón, sí. ¿Querer siempre estar a la moda? Ah, ándale, no, hay que, váyanse a la segunda, ¿no? El chiste es vestirse, ¿no? Sí, estar siempre pensando en el futuro, hay que vivir el presente. Sí, eso de estar siempre en casa, no bueno, no bueno. No bueno, hay que salir. Comprar demasiadas cosas que realmente no ocupas. No ocupas, no. Hay que comprar solamente lo que necesitemos. También pasar demasiado tiempo entre malas noticias, malas influencias. Y por último, centrarte en lo que te falta, estar siempre en carencia, ¿no? Así es. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. No se vayan porque ya regresamos y ya está aquí Manu Sodi con su nuevo segmento de Rol con Manu. Ya se está preparando, está bien nervioso, pero aquí le vamos a preguntar todo porque queremos saber todo. Y aquí nuestros amigos de Facebook también están diciendo, ¿a qué horas viene Manu? ¿A qué horas viene? Ya viene, no se vaya. Ya regresamos. Regresamos. Tus labios que llaman mi piel, tu linda voz que a mí me domina, en que a tu lado quiero amanecer. Ven, tócame, dime que no es un sueño. Ven, acelera mis ganas de amar. La luna llena será mi testigo. Me pegas, me tocas, baby, me provocas. Quiero sentir tus besos hasta el amanecer. Solo tú y yo solitos, para mí será un placer. Acelera mis ganas de amar. La luna llena será mi testigo. Me pegas, me tocas, baby, me provocas. Quiero sentir tus besos hasta el amanecer. Solo tú y yo solitos, para mí será un placer. Quiero sentir tus besos hasta el amanecer. Solo tú y yo solitos, para mí será un placer. Quiero tocarte. Dance with me, dance with me. Ven y báilame lento.
Ya estamos aquí de regreso en Radiación Informativa. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí, pues ya muy contentos, recibiendo a nuestro nuevo invitado, Manu Sodi. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Manu. Contento. Contento y nervioso todavía. Pues, las nervias. Qué padre, pues simplemente les quiero decir que pues tenemos una noticia para todos nuestros amigos que nos siguen por medio de Aranava TV y también por la página de Jesse Hernández Radio TV y Radiación Informativa, que desde el día de hoy se hace oficial la participación de Manu Sodi como colaborador de Radiación Informativa en su nuevo segmento de Rol con Manu. ¡Vamos! Felicidades. Enhorabuena, Manu. Joven. Muchas gracias. A ver, cuéntanos un poquito para la gente que no te ha visto aquí en Radiación Informativa, ¿de dónde eres originario? Yo soy originario de la ciudad de Acapulco, Guerrero. ¿De Acapulco? De Acapulco, costeño. Oye, ¿cuál es el chiste más común que te hacen de cuando dices que eres de Acapulco? Te muevo la pancita por un dólar. Sí. ¿Y si la puedes mover, mano? Sí, no, ya. No tengo panza. Bueno, no tengo panza. Bueno, para acá no vean. Porque... Me estoy preparando para el invierno. Sí, vas muy bien. Saluditos. Ahí vamos. Ahí vamos muy bien, ¿verdad? Ahí vamos. Ya se desquitó con lo de la edad. Sí, ¿verdad? Ahora van a entender por qué le dije a Manny Manu, porque tengo a Manny y a Manu. Entonces, pues es un poquito complicado para mi cerebro tan cansado. Un saludito para Jonathan GQ, que dice, te lo perdiste, sí, ya super pasamos el video, joven. Ya pasamos el video, pero no te preocupes porque el programa se queda grabado. Sí. Un saludito aquí de Alejandro González. Saludos de todo el equipo de Dreamer, agradeciendo a ti y a Aranava TV por todo su apoyo en este proyecto. Y es un placer informarte que Dreamer Music Video ya tiene 55K visitas en Facebook. Oye, hace ratito tenía 27, ya tiene 50. ¡Wow! ¡Felicidades! Un saludo muy especial. Pero un saludo muy especial para toda la producción de Dreamer. Sí. Recuerden, si usted acaba de sintonizar y no ha visto el video de Dreamer, interpretado por Jonathan, ahí se me va el apellido, pero el chico Jonathan, pueden volver a ver la repetición del programa, que se queda grabado. Así que ahí los esperamos para que vean esta producción, que estuvo fenomenal, ¿verdad? Y que mensaje, toca el corazón. La verdad, sí. Nosotros subimos aquí casi con la lágrima acá, ¿no? Es un video, una letra muy real, una historia muy real. Sí. Y una dramatización espectacular. También. Sí. Buen trabajo. Se me enchina la piel. Volvemos con Manu. A ver, Manu, platícanos. Desde Acapulco. Acapulco para el mundo, dice. Para el mundo. Oye, pero hay algo que la gente no sabe de ti. ¿A qué te dedicabas allá? Hacías algo muy peculiar. Hacía circo, teatro. Acrobacia aérea en telas y en aro. Acrobacia. Queremos ver. ¿Eres de los que te aventabas y todo eso? Sí, incluso aquí estuve tomando algunas clases de trapecio también. Oh. Y hacía un poco de clown. Poco, no mucho. Sí. Oye, pero ¿cómo comenzaste en eso? ¿Dijiste de repente, me quiero subir allá arriba y aventarme? Algo así pasó. Hace muchos años tuve un director chileno y en un viaje que hizo a Chile, trajo... Ese arte circense de Acapulco y ¿quieres intentarlo? Vamos a intentarlo. Ni él ni yo, ni yo, nadie sabía hacer acrobacia aérea. Empezamos. ¿Eres como que amante de la adrenalina? Sí. ¿Te gusta todo eso? Wow. Oiga, producción, ¿le podemos poner un trapecio aquí a Manu para el siguiente programa? Que se aviente aquí. Sí. Sí, una tela aquí. Yo quiero ver. Sí. Oye, qué bien. ¿Y qué fue? ¿Lo sigues practicando aquí en Chicago o...? Ahora hice una pausa. Hice una pausa porque he estado un poco ocupado en algunas cositas. Pero sí, quiero retomar esas clases de trapecio aquí en Chicago.
Sí, pues Manu estuvo tomando un curso de locución y expresión verbal aquí en Aranava TV y fue de ahí donde le salió la pasión por hacer algo más, ¿no? Seguir creando, porque eres muy creativo y sales mucho de paseo. Cuéntanos sí, un poquito. Algo de eso. Diferente, dije. Pues salió la oportunidad de tomar el curso de locución, el poder de tu voz. Dije, pues voy a intentarle. Y no me gusta quedarme como con las ganas de que, es que esto no es para ti. No, yo sé que es para mí, o a lo mejor no es para mí, pero lo voy a intentar. Uh-huh. Y pues se dio la oportunidad, ahora estoy acá, yo creo que... Y fíjate que algo bien importante, Angie. No, yo le iba a comentar que entonces este tipo de segmentos, ¿en qué se iba a estar él concentrando y qué iba a ser su actividad? De hacer cápsulas de lugares que mucha gente a lo mejor no conoce de Chicago. Uh-huh. Y también me gustaría como mostrarle a todo el mundo, porque nos ven todo el mundo. Sí. Claro. Lo que es la ciudad y sus alrededores. Correcto. Tenemos un pequeño videíto que tenemos para ahí con el que vamos a estar dando la introducción a tu segmento. Vamos a verlo y enseguida regresamos. Está cortito. Está de rol con Manu, que nos va a estar llevando por toda la ciudad de Chicago. ¿Solamente Chicago o vas a ir a otros lugares? Yo creo que si me aviento a ir a más lugares, me voy. ¿Sí? Sí. ¿Podemos acompañar? Sí. Porque realmente viajo solo. Y mi mochila. No. Hay que llevar lonche y todo esto, Manu. ¿Okay? Sí, porque quién sabe hasta dónde es que nos va a llevar, ¿no? La última vez que subiste un video, a mí me llamó mucho la atención porque fuiste a un lugar que yo tuve la oportunidad de visitar ya en varias ocasiones. Pero me llamó mucho la atención de que fuiste tú solito. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Sí. Fíjate, fui a Starbucks, pero no pensaba ir ahí. Uh-huh. Ya fui como, ya muy tarde. Pensaba ir a otro lado. Sí. Y dije, no, pues ya me voy a mi casa mejor. Y agarré el Express, el 55, me pasé la salida y me acordé que ese lugar quedaba para allá y revisé, 2 horas, vámonos. Ah, sí, es fácil, 2 horas. Vámonos. Me queda cerquitas, pues vamos, ¿no? Me dije, no llevaba nada de Pero de no conocías este lugar. No conocía. No sabías por dónde Nunca había salido de Chicago. Oh, wow. Nunca había salido de Chicago. Ya ve gente aventurera, anímese a hacer cosas diferentes. Hacer felices. Sí. Hacer felices, a vivir su vida. Y fíjate que algo bien importante, que algo que nosotros ayudamos y promovemos aquí, Aranava TV, es de que si tú tienes el sueño, la inquietud de crear algo, de hacer un programa, de comenzar un nuevo proyecto, aquí nosotros te podemos ayudar. No quiere decir que tienes que venir ya con todo el show completo ya establecido. Aquí nosotros ayudamos a los nuevos talentos, a esa gente que tiene el deseo de hacer radio, de pertenecer a una compañía como lo es Aranava TV. Así que, pues, si tienes alguna inquietud, pues te invitamos a que nos contactes por medio de la página de Aranava TV, también Araceli Nava. Y aquí, en serio, que desde que yo llegué aquí a Aranava TV, que antes estábamos en otra radio, pero éramos de la misma, siempre he tenido el apoyo incondicional de los productores. Yo creo que es lo más bonito, ¿no? Mm. Que tú te puedas expresar libremente de ser tú ante una cámara, porque al final de cuentas eso es lo que tú proyectas hacia las demás personas, ¿no? Y eso es lo que queremos ver, ¿no? Cuando estás del otro lado del monitor, quieres ver que esa persona sea auténtica, ¿no? Exacto. Y ahora me pueden ver que hablo y todo eso, muy relax y todo eso, pero eso no fue al principio. Ya son 4 años que estamos aquí en el micrófono y todo eso pues te da la experiencia. Lo mismo que yo te comentaba a ti, Manu, que tal vez ahorita estás un poquito nervioso, la gente tal vez dice, ay, pero es un poquito tímido, pero yo sé que eso es algo que se va a ir trabajando, que se va a ir quitando y que nos vas a dar muchas sorpresas. Es de que lo iba trabajando, ya ahorita ya creo que ya me suelto más. E incluso cuando estoy grabando videos, ya me suelto un poco más al hablar. Pero yo creo que el simple hecho de lo que es tu segmento en sí, el salir afuera, conocer diferentes personas, no hombre, qué tímido ni qué nada. O sea, al rato se le va a quitar los nervios. Y el hecho de que yo he tenido la oportunidad de ver sus videos y hay mucha gente que le da miedo, les da pena sacarse hasta la selfie. Así. Están haciendo la selfie y dicen, ay, no, pero que es que no me está viendo la gente. O no saben sacarse una selfie. O se sacan la selfie.
se sacan la selfie y no les sale bien porque no sonrieron, porque estaban preocupados que los estaban viendo. Sí, sí, es cierto. Y yo he visto los videos de él que la agarra y empieza a grabar y a hablar y a relatar lo que está viviendo en ese momento. Y entonces es donde yo veo que sí, o sea... Bueno, eso lo van a ver más adelante, en unos programas adelante. Una anécdota, la otra vez me fui a Chinatown. Ajá. Pues yo no hablo chino. Inglés lo hablo muy poco, ¿verdad? Sí. ¿Hablas acapulqueño? Hablo costeño. 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 Y había un... Se me hizo algo similar a México. En la esquina de una tienda había varios puestecitos vendiendo flor de calabaza, pepino, calabaza. Y eran señoras grandes y me estaban tratando de vender en chino. En chino. Y yo, ¿y qué es eso? Lo único que le entendí, $1. Ajá. Que costaba $1. Pero te animaste. Pero me animé a preguntar y las grabé y me decían, no. Y después al final accedieron a que las grabara. Uh-huh. Y me vendieron al final también sus productos. Sí, ¿qué les compraste? Les compré un, creo que era como ejote chino y pepino chino. Fue lo único. ¿Por qué? Le veía los ojitos así o sí. Porque dices que era pepino chino. Bueno, pero te damos la bienvenida, Manu. Yes. Manu, a ser parte de Radiación Informativa. Y Manu va a tener sus segmentos todos los martes también. Cada semana pues nos va a estar hablando de diferente tema. ¿Tienes algo preparado ya para la siguiente semana? La siguiente semana sí, estoy trabajando en eso. Cuenta. Un adelanto nada más. Sí, dinos de qué va a ser. Ustedes, así como ya entrando en el tema. A ver. Viene el mes patrio. Uh-huh. Okay. ¿Cuál es su comida... O a ustedes que vengan a la mente, algo típico de ese mes, algo típico mexicano, que represente lo que es México. Por las celebraciones de la independencia, exactamente. Pues yo lo único que, mi comida típica es pues me tomo una margarita. Comida. Me corregí. Ay, bueno, pues. Los tacos, ¿no? Me como las chips y luego las margaritas. Los tacos. Hay un platillo muy famoso que yo he escuchado mucho y jamás he tenido la oportunidad de probarlo hasta ahorita: los famosos chiles en nogada. Mira. Te invito. Yo también nunca los has probado. Te invito. No. Por ahí me dijeron que me iban a hacer y nunca me los hicieron, Nancy Cermeño. Te hicieron. Sí, pero esperar. Sí, me hicieron para esperar. Ajá. Bueno, de eso se va a tratar el segmento. Vamos a salir a las calles a preguntar. Y a mí, no es por nada, pero me quedan muy ricos los chiles en nogada. Voy a hacer el próximo martes. Siempre te ponen el lugar correcto. Ahí les voy a presentar una receta sobre chiles en nogada. Próxima semana. Ajá. Lástima que estén atentos. Vamos a estar ahí en el programa. Yo le iba a decir, Jessy, aunque no nos invite, podemos sentarnos de aquel lado, por favor. Sí, claro que sí. Aquí vamos a probar los chiles rellenos. Sí, un poco de historia sobre cómo se originaron los chiles en nogada y también qué tipo de celebraciones hay aquí en la ciudad. Va a estar muy interesante y pues vamos a estar muy ansiosos esperando el show de, bueno, el segmento, el segmento. De rol con Manu. ¿No puedes traer pozole? Pues lo bonito de este segmento es que como a nosotros muchas veces, como tú lo dijiste hace ratito, es que personas que solamente nos dedicamos de la casa al trabajo y no conocemos realmente todo lo que es la ciudad de Chicago, por lo menos aquí a los alrededores, pues tú también nos lo vas a mostrar. Sí, fíjate, ¿no? Que también he conocido, he platicado con mucha gente y en la lavandería cuando voy a lavar y sí, aquí lo ven medio tímido, pero no es tímido. No es tímido. Siempre la camarita y el micrófono en mano. Sí, su mochilita. Y nada más se pone la mochila y se transforma. Manu el explorador. Casi. Es que la vida es una aventura. Y créeme que muchos piensan que el idioma es una barrera. No. Y no, cuando yo llegué aquí, no sabía hablar inglés. No lo entendía. Sí sabía decir hola, hi, ¿no? Pero cuando fui a tomar clases de trapecio, en el lugar donde fui, no hablaba nadie español y yo no hablaba inglés. No sabía si me regañaban o no, pero pues... Si te decían, bájese, decía, por favor, mano, no. Pero lo intenté, fui como 4 clases y por cuestión de tiempo ya no pude ir, pero me aviento.
Y fíjate que me gusta tu actitud de que quieres hacer las cosas, quieres probar cosas nuevas, crear cosas nuevas. Muchas veces la gente piensa, es que yo no hablo mucho, es que yo no soy muy sociable, no puedo hacer este tipo de cosas. No, o sea, tú si tienes el deseo en tu corazón de hacer algo diferente, de salir a la calle, de crear, pues hazlo, es lo que te va a hacer a ti feliz, olvídate de lo que la gente piensa. Sí, es cierto, que nadie los detenga. Habrá muchos comentarios negativos, pero la confianza en sí es lo que gana. Si me permites una sugerencia o un consejito, todas las cosas que tú las hagas de corazón, disfrútalas, porque es ahí donde va a salir tu ganancia, tu recompensa. Siempre. Así es. Enhorabuena. ¿Cómo podemos seguirte por las redes sociales? Para la gente que ya te vaya ubicando y vea tu trabajo, porque estas cápsulas que tú vas a presentar aquí también las vas a tener en tus páginas. Así es. En Instagram es como Manu Sodi. En Facebook tengo una fanpage, Soy Manu, y mi Facebook personal es Manu Sodi. Ok. ¿Nuevamente? Manu Sodi, Facebook personal, y mi página es Soy Manu, y Soy Manu. Instagram, Manu Sodi. Y así Manu, M-A-N-U, así como estoy. Manu. O Manny Cacique. No, ese es el otro, ese es el Manny. Actor. El actor. Manu, mucha suerte. Bueno, gracias. Todo es un proceso, va a estar muy bien. Bienvenido a Radiación Informativa, ya, gracias. Es oficial. Es oficial, ¡bravo! Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa musical, no se vayan porque vamos a regresar con la entrevista que tuvimos con Guadalupe Pineda y también con la entrevista que tuvimos con los chicos de la película Ya Veremos, Fernanda del Castillo y Mauricio Ockman, así que no se vayan, ya regresamos. Ya veremos. Que te lleve la corriente y que todo fluya lentamente. La marea baja suavemente y después te sube de repente. Ya vamos entrando en el ambiente, la sangre se te pone caliente. El control no lo tiene tu mente, con el corazón es que se siente. Todo el mundo, deja que hable, que yo no me confundo. Que importa que se queden mirando, total aquí lo que estamos es disfrutando. Y déjate envolver con lo que puede ser. Quizás no esté mañana, solo vives una vez. Solo vives una vez. La noche se puso cool, la fiesta ya se prendió. La chispa la tienes tú, la mecha la pongo yo. La noche se puso cool. La fiesta ya se prendió. La chispa la tienes tú, la mecha la pongo yo. Hola, amigos.
Entretenimiento Latino y Aranava TV. Les saluda a su amigo Jesse Hernández. En esta ocasión tenemos una de las voces privilegiadas de México y Latinoamérica. Ella es ganadora del Grammy Latino a la excelencia musical. Tiene una carrera que conlleva 30 discos grabados y más de 10 millones de copias vendidas. Ella es mexicana de Guadalajara, Jalisco, la señora Guadalupe Pineda. Bienvenida. Muchísimas gracias, Jesse. Es de verdad, es un honor estar aquí en Chicago, estar con todo tu público. Muchas gracias. Estábamos esperando ya que tiene un evento este fin de semana. Es un evento hermoso porque voy a presentar por primera vez un espectáculo completamente basado en música mexicana de diferentes géneros, de diferentes épocas, acompañada de un gran mariachi, el Mariachi Universal, y además está con nosotros la Compañía de Danza Mexicana. Me gustaría preguntarle, ¿cuál es el secreto de usted para mantenerse vigente en el gusto de la gente, especialmente las nuevas generaciones? Bueno, pues seguir cantando, seguir averiguando, curioseando con nuevos géneros musicales. Creo que estos ya este año cumplo 44 años de cantar y bendito sea el cielo, me ha ido muy bien. Incluso tengo muchos fans muy jóvenes y la verdad muy padre, muy contenta, muy feliz, porque es una carrera que todo lo que doy me lo devuelve la vida, con amor, con cariño y con entrega. ¿Cuál es la diferencia entre la Guadalupe Pineda que vemos en el escenario a la Guadalupe Pineda que tengo aquí en este momento? Esta Guadalupe es más tímida, la que está aquí, ¿sí?, con ustedes es más tímida, es más tranquilita, pero el escenario, yo encontré que me tenía que dedicar a cantar porque el escenario me da la oportunidad de sacar todo lo que traigo adentro. Entonces me vuelco en las canciones, me transformo en el escenario, es muy bonito. De todos los géneros que ha interpretado, porque yo sé que son muchos, ¿cuál es el que más la llena, el que más la hace vibrar? Ay, Dios mío, pues mira, cantarte a un José Alfredo Jiménez, por ejemplo, una canción sentida, a cantarte a un Martín Urieta, de pronto te desgarra, un Juan Gabriel, Dios mío, con Amor Eterno, que a veces me hace llorar, pues la canción mexicana me hace vibrar, y la canción romántica, por ejemplo, Coincidir o Yolanda, que es el género musical que pues me lanzó a vender millones de copias, me hace vibrar también y también me promueve mucho amor por dentro. Todos tenemos sueños de pequeños. ¿El sueño de usted era ser cantante? Pues fíjate que sí. Cuando yo veía a mi tío Antonio Aguilar, hermano de mi mamá, en los escenarios, yo decía, caray, yo quiero cantar. Y de hecho empecé cantando muy chiquita, en la familia me decían, a ver, que cante Lupita, ya lo traigo en la sangre, mi mamá, yo creo que es una herencia Aguilar muy bonita, porque mi mamá canta muy bonito todavía a sus 91 años. ¿Cuál es el tema preferido de Guadalupe Pineda? Ay, Dios mío, pues yo creo que tengo una gran cercanía con Yolanda, o Te Amo, de Pablo Milanés, porque con ese tema pasé de los foros chiquititos al gran público, de cantarle a 30, 40 personas, me pagaban el café y los tacos, y 33 pesos, $1.50. Y y de pronto con ese disco, después de 10 años de tocar puertas, vendí millones de copias y le tengo mucho amor a esa canción. Parece que ha alcanzado todo profesionalmente hablando, ¿hay algo más que quiera hacer? Claro que sí, viene ahora el próximo mes, saco mi nuevo disco, Homenaje a los Grandes Compositores, donde traigo duetos con Armando Manzanero, con Pepe Aguilar, mi primo, mis sobrinos Leonardo y Ángela, con María León de Playa Limbo, con Edgar Roseransky, un joven cantautor, con Rubén Di Blasio, al piano, una joya, con la Sonora Santanera. Es un homenaje a distintos compositores importantes, Roberto Carlos, también Atahualpa Yupanqui, Óscar Chávez también, que merece todo mi amor y mi respeto. En fin, es un disco muy bello y nada, seguir soñando y seguir planeando cosas. Canciones de mi tierra es el nuevo proyecto que está promocionando. Háblenos un poquito de este proyecto. Bueno, este proyecto es un proyecto que es producción independiente mía, igualmente con mucho amor, con mucho cariño, porque trae canciones de la lírica popular mexicana, como Mujer Ladina, La Pajarera, que es una canción que fue un gran éxito conmigo, también se vendió muy bien, y canciones bellísimas de las cuales voy a interpretar en este próximo 25 de agosto en el Copernicus Center. Abren puertas a las 7 de la noche y a las 8 estamos arrancando el concierto. ¿Usted escogió todos esos temas? Veo que también está Bésame Mucho. Ay, sí, Bésame Mucho es la canción más cantada en el mundo y en más versiones. Incluso yo canté una versión en francés y me dieron un premio en París por ese disco, el Grand Prix.
y es una canción hermosa y aquí la tengo con mariachi. Aparte de su presentación aquí en Chicago, ¿va a visitar algunas otras ciudades? En este momento tengo que regresar a la Ciudad de México porque tenemos en el Auditorio Nacional una presentación muy especial junto con Armando Manzanero, Filipa Giordano y Tania Libertad, una gran presentación que estamos ahí, entonces estamos en los preparativos. De todo lo que ha hecho en su carrera, ¿hay algo que cambiaría? Sí, claro, claro, pues bueno, a veces mete uno la pata en ciertas cosas, uh-huh. Pero bueno, también debo de confesar que aprendo más de los errores, uh-huh. Se aprende más de los errores que de los, bueno, de los éxitos están dados y son una golosina para la vida, pero es importante también saber aquilatar cuando te tropezaste, saber a qué se debe y eso te hace crecer. Y podemos estar muy ansiosos este fin de semana que se va a estar presentando allí en el Copernicus Center. ¿Algún mensaje para toda la gente que está viendo la entrevista? Claro que sí, pues vengan este próximo sábado 25 de agosto, en punto de las 7 de la noche abrimos puertas y a las 8 de la noche nos vamos a arrancar con un concierto hermoso. De verdad que vengan a disfrutar, a cantar conmigo, a reírse, a estar juntos en una fiesta de México. Allí nos vemos, Copernicus Center. Con las redes sociales, ¿cómo podemos seguirla? Ah, bueno, pues está Guadalupe Pineda, página oficial en Facebook y en Twitter también Guadalupe Pineda y en Instagram también Guadalupe Pineda. Bueno, y los invitamos este sábado 25 de agosto en el Copernicus Center a partir de las 8 de la noche. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, amigos de Chicago, los quiero mucho. Estoy feliz, como no tienen una idea, de regresar aquí a Chicago. Y muchas gracias a Reventón Productions por traerme y para poder estar cerca de todos ustedes. Gracias. Muchas gracias a nuestros amigos de Entretenimiento Latino y Aranava TV. Les saludo a su amigo Jesse Hernández. ¿Qué tal? La bellísima Guadalupe Pineda. ¡Qué bárbara! Súper entrevista, Jessy, ¿eh? Y fíjate que estaba nervioso porque nos habían dado la idea de que la señora era un poquito especial. Uh-huh. Y entonces yo estaba así nervioso y dije, ¡ay, híjoles! Pero llegó y sumamente amable, muy tierna. Sí, Jessy. Y se aprendió mi nombre desde luego. Desde el principio. Se aprendió mi nombre. Y entonces yo, obviamente, acá en la pose de bien profesional. Sí, pero qué glamour los dos. Pero me la pasé muy padre, fíjate, y se llevó muy bien la entrevista, ella quedó muy satisfecha y tuvimos la oportunidad, el concierto ya pasó, fue precisamente este fin de semana, pero queríamos compartir de todas formas esta entrevista con todos ustedes. El concierto estuvo muy padre, tuvo un ballet folclórico, estuvo ya cantando con mariachi y estuvo muy espectacular. Me imagino, súper entrevista. Así es, bueno, gracias. Felicidades. Gracias. Y pues también tuvimos la oportunidad de estar con los chicos de esta nueva película que se va a estar estrenando este 31 de agosto. Ya veremos la película interpretada, bueno, participan los actores Mauricio Ockman y Fernanda Castillo. Y también tenemos una entrevista también preparada por medio de Entretenimiento Latino. Así que, ¿qué les parece si vamos a verla? Por vamos, favor. Ya veremos. Vamos. Hola, ¿qué tal amigos de Entretenimiento Latino? Les saludo a su amigo Jesse Hernández, como siempre trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Y en esta ocasión les traemos a dos jóvenes talentosos actores mexicanos que yo sé que ya los reconocieron porque los han visto en varias series de televisión y también en otros proyectos que acaban de filmar de cine, como Enemigo Íntimo, Hazlo Como Hombre y A la Mala. Es para mí un placer presentarles a Fernanda Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, gustazo. Lo de jóvenes fue padrísimo. Jóvenes actores, fue así como de ¡ay! ¡Somos nosotros! ¡Qué bonito! Y Mauricio Ockman, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jessy, de verdad, muy contento de estar aquí contigo. Ahora con Ya Veremos, que ya estamos a punto de estrenar y eso nos pone muy felices. Háblenos un poquito de la película, ¿de qué trata Ya Veremos? Es una película para toda la familia, es la historia de esta familia justo. Santi vive con sus papás divorciados, que interpretamos tanto Mauricio Ockman como yo, y le encuentran un problema en la vista, tiene glaucoma juvenil, se tiene que someter a una operación. Entonces, algo muy bonito es que en lugar de victimizarse, decide hacer una lista de cosas que quiere ver antes de tal vez perder la vista. Y la única condición, y es aquí donde entra la comedia, es que quiere hacer la con papá y mamá juntos, y papá y mamá no se soportan. Entonces, ahí empieza la aventura de este niño, ¿no?
Sí, la verdad es que es una película que rescata los valores de la familia, el voltear a ver a los hijos, a la pareja, a los seres que amamos, a no esperarnos a que suceda una tragedia o algo terrible para darnos calidad de tiempo, para darnos ese amor y esa contención. Entonces, es una comedia, como lo dijo Fer, que entre la risa y una que otra lagrimita por el tema sensible de lo que le va pasando a Santi, pues es una comedia entrañable y les roba el corazón. ¿Cómo se prepararon para sus personajes? Porque yo sé que tú haces el papel de un ginecólogo. Sí, bueno, me toca ser doctor, médico de profesión, ginecólogo, apasionado de su trabajo. Y nada, pues me tuve que preparar ahí con un ginecólogo que me estuvo explicando, porque hay una escena donde tengo que estar ahí, ahora sí que pues revisando a una embarazada. Entonces, sí, la parte oftalmológica también estuvimos haciendo mucho research y preparándonos también ahí en el centro donde filmamos. Y la verdad es que fue una película que fuimos armando desde el trabajo de mesa. Y haciendo ejercicios de improvisación para lograr esa química y esa familiaridad. Entonces, nos preparamos mucho y fue como un trabajo en equipo bien bonito. Es agradable trabajar con Mauricio Ockman otra vez, Dios mío, ya no lo aguanto. Después de 15 años de trabajando juntos, no, muy feliz. La verdad es, como dice Mau, esto fue un trabajo en equipo que fuimos formando conforme se fue formando el elenco, con el director, con Piti Polibarra, con el productor, con toda la gente que fue conformando el equipo y que a través de jugar, de pasárnosla bien, a lo que nos invitó Santi, que es su primer... Emiliano Aramayo es lo primero que hace como actor en la vida y ya se echó este peliculón y lo fuimos armando entre todos y fue divertido, nos unió, fue conmovedor. Entonces creo que no hay mejor preparación que esa para contar una historia que habla de eso, ¿no? Justo de amor, de unión, de familia. ¿Qué es lo que tratan de transmitir aparte de lo que acabas de mencionar con Ya Veremos? Creo que empieza en nosotros, en cada uno de nosotros, el cambio de priorizar de verdad y de tener claro cuáles son las prioridades en la vida, ¿no? Y de voltear a ver a la gente que amamos y de decírselos el día de hoy, de mostrárselos el día de hoy. Entonces empieza desde nosotros el tener claro que la prioridad siempre tiene que ser la familia unida. Y si lo hacemos nosotros y hacemos equipo, después se vuelve algo que para las naciones, los gobiernos completos, queda clarísimo que no hay manera de separar, pero tiene que empezar en nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre grabar una narcoserie como El Señor de los Cielos a un filme como el de Ya Veremos? Pues bueno, la diferencia es el género, la diferencia es... que una cosa es patele, otra cosa es pacine, lenguaje, y que estás hablando de personajes y de situaciones completamente distintas, ¿no? Entonces, en Ya Veremos tenemos la oportunidad de retratar una pareja dispareja, ¿no? De divorciados, con un hijo, temáticas que la gente se puede identificar, porque pues hoy por hoy el tema de las relaciones humanas, el tema de la relación de pareja, la relación con los hijos, es un tema que todos, sin importar el idioma, el lenguaje, la cultura, lo vivimos. Entonces todas esas situaciones creo que acercan mucho al público y a los personajes. Darle un matiz más a la carrera, ¿no? Tanto Fernanda, que es una actriz que admiro y respeto muchísimo, que es un placer volver a trabajar con ella, y yo, pues siempre nos hemos caracterizado por hacer personajes distintos, por brincar del cine al teatro, a la televisión, y matizar la carrera y retarnos y hacer cosas distintas. Y el reto aquí pues fue realmente construir esta familia y bordar el pasado, que no te lo cuentan en la película, pero lo ves en cómo se relacionan. Yo creo que más que diferencia es una oportunidad más de hacer un trabajo distinto y algo también distinto para el público. A toda la gente de Chicago, a toda la gente de Estados Unidos, el 31 de agosto se estrena Ya Veremos, Labor Day Weekend, o sea que no se lo pueden perder, no hay excusa. Es una película que puede ir desde el más chiquito hasta el más grande de la casa, que tiene un elencazo, que tiene una fotografía hermosa, que tiene la nostalgia de un México del que estamos orgullosos, que se ve bonito, con gente
normal, ¿no? Con una problemática universal, pero humana, que sale en muchas cosas de México, como las luchas, como Acapulco, como La Quebrada. Es una película que en todos los sentidos a nosotros nos ha modificado como seres humanos y nos ha llegado al corazón, y esperemos que se los robe también a ustedes cuando vayan al cine a verla. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes. Vamos a estar muy atentos y claro, vamos a ir a ver Ya Veremos, que está en cines ya el 31 de este mes. Me despido de ustedes, su amigo Jesse Hernández para Entretenimiento Latino. ¿Qué tal? Ya veremos en teatros este fin de semana, 31 de agosto. Oye, pues toda la información que ellos otorgaron acerca de esta película, uh-huh, está buenísima, así es que muy tentadora para ir a verla. Tenemos que ir a verla, Ya Veremos. Sí. Hay que seguir apoyando, perdón. Claro. Todo esto que viene, ¿no? Sí. En español, cine, por favor. Cine latino. Cine latino. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa musical, no se vayan, porque al regresar vamos a estar hablando de... Vamos a tener una pequeña prueba de personalidad. Oh, tengo una imagen. ¡Qué nervios! Y ustedes me van a contestar lo primero que ven en esta imagen. Para todos nuestros amigos que están en casita, ellos aquí no han visto esta imagen, así que también van a ser partícipes de este pequeño juego. Bueno, por lo tanto, vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. ¡Yes!
Y otro tequilita, ¿qué les parece? Oye, es que es pegajosa esa canción, ¿eh? Otro tequilita, tararara, tararara. No, aunque sea pura agüita aquí con nosotros. Pura agua. No, es té de manzana. Sí, muy buena canción, muy buena sí, canción. Sí, un saludito para Paloma Carrasco, que ella es la madrina oficial de Radiación Informativa, para los que no sabían. Ella estuvo aquí el primer programa hace ya casi 4 años, que vamos a cumplir 4 años el 14 de diciembre. Wow. ¡Felicidades! Que nosotros comenzamos el programa los domingos a las 9 de la noche, era de 9 a 10, una hora. Y después nos fuimos a 2 horas y nos pasamos a los martes. Los martes. Así es. Más cómodo los martes, ¿no? Así es. Bueno, vámonos con el siguiente tema. Vamos, tengo aquí un test, una prueba de percepción. A ver, ya, finalmente ya vamos. Lo primero que veas va a revelar un secreto inconsciente de tu personalidad. Así que todavía no lo pongan, pero le voy a pedir a todos nuestros amigos que participen, los que están conectados por medio de Aranava Entertainment, que nos digan también, participen con nosotros y nos dejen saber qué es lo primero que ven. Bueno, ahí está la imagen, ponemos la imagen. ¿Qué es lo primero que ustedes ven? Concéntrense. ¿Qué es lo primero que ustedes ven? Y vamos a comenzar con Manny. Un paisaje. Un paisaje, ajá. Yo miré el árbol. Un árbol. Ok, ¿y tú? Un cerebro. Un cerebro. Yes. Ok. Yo también vi un cerebro, fíjate. Un cerebro. Que el árbol vendría siendo el cerebro. Sí. ¿Qué, pero qué más hay? Bueno, ya algo. Bueno, ustedes nada más vieron. Tenemos aquí dos cerebros. Mucho morado. Tres cerebros y un paisaje. Pero okay. Hay algo más que se ve ahí. Pero tú dijiste lo primero que miraron. Sí, exactamente. Sí, ¿qué más ven? Pues el rostro de una persona. A mí el perfil de una persona. Águilas, águilas, pajaritos, un jardín, muchas flores. Bueno, vamos a ver que nuestros amigos aquí en Facebook, si quieren ayudarnos, ¿qué es lo primero que ven en esta imagen? A ver, ¿qué es lo primero que vieron? A ver, una face, ya nos pusieron ahí, una cara, aquí un rostro. Vamos a ver qué más que la gente, porque tiene muy importante, fíjate que lo que nosotros hayamos escogido, lo primero que, la primera percepción que tuvimos de esta imagen, va a decir mucho de nuestra personalidad. Ay Dios, que sea algo bueno, por favor, que si no esta mente me va a distorsionar todo. Pues en este caso son tres cerebros, y tú viste el paisaje. Vamos a ver ahorita a nuestros amigos que se conecten y que nos dejen saber qué es lo que están viendo. Dije rostro, Lo primero. No me hagan menos. Así es. Pues fíjate que usar este test de percepción puede servirte para revelar verdades ocultas sobre tu personalidad. ¿Se animan a intentarlo? Anímense, porque esto es algo que tienen bien oculto y que ahorita lo vamos a sacar a la luz. Todos miramos el mundo a través de diferentes ojos y esto es lo que nos hace especiales. En realidad, la misma realidad puede verse de formas muy diversas y ahí radica la riqueza de la sociedad. Muchas veces la mejor manera de descubrir cómo miramos realmente el mundo es a través de distintas pruebas de percepción, que es lo que estamos haciendo ahorita. Y es que la manera en que la que miramos una imagen puede ser una verdadera muestra de cómo observamos el mundo. Lo que para mí es azul, para ti puede ser rojo. Exacto. Como hace ratito los colores, los ¿verdad? Los colores. Era rojo y tú lo veías como... Como más... Cafecito. Sí, yo lo como más café, más oscuro. Y así vamos por el mundo, cada quien viendo las cosas de una forma diferente. Así que si quieres conocer un poco mejor de tu personalidad, que no tiene nada de malo, también vamos a saber nosotros, y descubrir algún secreto de tu inconsciente. Esta prueba de percepción es ideal para todos ustedes. Así que hay que mirar atentamente esta imagen que pues, tenemos ahí en pantalla. ¿Qué ves primero? No lo pienses demasiado. Quédate con la primera impresión que tienes. Te sorprenderá saber cuánto dices sobre ti tu respuesta. Aquí en Ladies Night, que están participando, dice que vieron un cerebro. También José Manuel Satelo dice que un árbol morado, que viene siendo el cerebro del cerebro, ¿no? Pero viene siendo, así es. Bueno, pues vamos a hablar de lo que dice cada imagen. Rostro. A ver, ¿tú qué vistes?
El paisaje y un rostro. ¿A qué? Bueno, lo primero, Dije paisaje. El paisaje, bueno. Pero a ver, los que vieron un rostro, a ver, compártenos. Un rostro. Si lo primero que viste fue un rostro, es porque eres una persona que se caracteriza por la empatía. Incluso aunque no seas consciente de ello, todo el tiempo estás haciendo las cosas pensando en los demás. Ah. Así es. Y no por complacer, sino porque realmente te preocupa no lastimar a nadie. Lamentablemente, a veces te olvidas un poco de ti mismo, necesitas empezar a ser consciente de por qué haces las cosas y empezar a ser un poco más egoísta. Es decir, cuidar un poco más de ti mismo y menos de los demás. Si encuentras el equilibrio, seguirás siendo esa persona a la que todo el mundo ama y respeta sin olvidarte de ti mismo. ¿Qué te parece? Wow. Y precisamente Jennifer, ella vio un rostro. No sé si se sienta identificado con la respuesta. Bueno, para nosotros tres, nosotros que vimos el cerebro o el árbol, a ver, cuéntanos, Manny. Yo se los cuento. Para los que vieron un cerebro, bueno, si viste un cerebro es porque en el fondo eres una persona un poco insegura. ¡Ay! No. Tener el control sobre las cosas y te cuesta mucho dejarte fluir. Por eso puede ser que te ciñas demasiado aquello que puedes explicar y dejes de lado todo lo que está fuera de tu alcance. El problema es que muchas veces esto puede llevarte a manifestar una gran ansiedad. Pues claro, nunca puedes tener todo bajo control. Debes aprender a soltar más y confiar en las cosas. Siempre suceden por algo. Intenta disfrutar más el momento y pensar menos en cómo deberían ser las cosas. Y verás que la vida es mucho más bella de lo que parecía. Me declaro culpable. Sí, sí. Yo también, fíjate, especialmente. En algunos, ya veo, me declaro culpable, cierto. Sí, muchas veces tengo la necesidad. Bueno, estoy acostumbrado a que estoy aquí en el programa, ¿no? Y tengo el control del tiempo, de lo que vamos a comentar. Correcto. Y todo, ¿no? Pero llega un momento en el que cuando me invitan a otros programas aquí mismo, entonces como que tengo esa ansiedad de que necesito saber qué sigue. Para tener el control del momento. Y no solamente aquí en el programa, también cuando voy en el carro con alguna persona, vamos a algún lugar, yo necesito saber a qué distancia estamos y a dónde vamos, porque si no me siento incómodo. Sí. ¿De verdad? Fíjate, déjate sorprender, Jessy, para todos ustedes que vieron un cerebro. En la actuación lo primero que nos enseñan es, ajá, a no anticipar nada. Nada, todo es casual. Uh-huh. Pero nada es casual, todo es... Perdón. Déjate impresionar, no... Ajá. No anticipe las cosas, déjate sorprender por la vida. Y ahora lo que dejo es todo, dejarlo fluir. Dejarlo fluir. Sí, tenemos que dejar que todo fluya y para que sea todo mucho mejor. Bueno, para los que vieron un paisaje natural, Lo primero que viste fue un paisaje natural con sus prados, árboles, montañas y aves, es porque eres una persona que sabe valorar lo que tiene. ¿Sí? Ah. A ti te encanta disfrutar cada instante y eres capaz de encontrar algo bueno en todo lo que sucede a tu alrededor. ¿Qué tal? El teatro. Lo acabas de decir. A veces puede ser un poco demasiado soñador y eso puede llevarte a no darte cuenta a tiempo de que ciertas cosas tendrán un final poco feliz. Pero por otra parte, tampoco te frustres demasiado cuando las cosas no salen como esperabas. Eres optimista, sí, y sabes que cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Sí. Te encanta aprender cosas nuevas y en general siempre estás a la vanguardia. ¡Qué tal! ¡Ay! Mira, oiga, definición. No, regrésalo, por favor. Regrésalo. ¿No? Sí. En pocas palabras, es mágica, así que gracias. Sí. Sí, fíjate. Y fíjate que muy interesante, aquí Telin Ramírez dice, vas con todo, mi mano. Ay, saludos. Gracias, Telin. También Mateo SMD dice, saludos desde Santa Rosalía, Baja California Sur. Es que padre. Saludos, ese es mi primo. Ay, exacto. Fíjate qué padre, ¿no? Saludos. Así es. ¿Qué les parece? ¿Sí se sintieron identificados? Yo sí. Sí, sí, la verdad, en algún... Manny, yo totalmente. Totalmente. Sí, totalmente. Tanto en lo del rostro como en lo del paisaje, sí, los dos. Yeah. Bueno, más en el paisaje, sí. Y si quieren ver nuevamente este test, si quieren toda la información, pues visiten mi página de Jessy Hernández en Radio TV, ahí lo vamos a estar compartiendo más a ratito para que todos aquellos hagan este test de personalidad. Wow. Bueno, chicos, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Quiero agradecer a su presencia. Gracias, Angie.
Angie Meraz, por estar aquí. Angélica Meraz. No, al contrario, gracias a ti por la invitación. Y pues, chavos, ahí cuando gusten los espero con los chiles en nogada que me los acaban de prometer. Sí, próximo martes. Acá ahí está. Esperamos. Mani Cacique, gracias por estar aquí. Encantado, un placer estar con ustedes. Me voy con un buen sabor de boca esta noche. Y felicidades nuevamente por tu premio, Mejor Actor. Gracias, mi feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños también. Ya no decimos otra edad. No, muchas gracias a todos, gracias por la invitación, un placer y espero verlos pronto. Y a Manu Sovic, nuevamente bienvenido y pues te deseamos toda la suerte. Muchas gracias y gracias por la invitación y un placer estar aquí con los tres. Somos los cuatro. Los cuatro. Listo felices para los tus cuatro. Aventuras, Manny, ¿ok? Los vamos a estar mirando ahí. Claro que sí. También los voy a estar visitando, yo creo. No, también adelante. Llévanos de viaje. Que nos lleve de rol. Yo te cago en la mochilita. Por ahí nos pusieron un comentario de que te diéramos la patadita de la buena suerte. Ya se la dimos cuando el primer programa y se la dimos bien puesta para que tenga bastante. Bien firme. Así es. Bueno, y yo me despido de ustedes, su amigo Jesse Hernández, recordándoles que Radiación Informativa se transmite todos los martes a partir de las 8 de la noche aquí por Aranava Entertainment. Así que los invitamos a que nos visiten, compartan el programa con sus amistades y también, si quieren, recuerden que pueden buscar toda la información de lo que estamos hablando en mi página de Jesse Hernández Radio TV. Gracias a todos. Recuerden que la noticia es el impacto y nosotros somos Radiación Informativa. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Disfruta.